güey. ¡No! ¡Por un demonio, lo que faltaba! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se murió! Me lleva. ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! ¡Perfecto! Tengo un problema. Help me. Te lo agradezco, Peter. No mames. ¡Baboso! ¿A dónde crees que vas? Y tú, amigo mío, estás soberanamente... ¡Hasta luego! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Ah, chinga! Mi plan funcionó. ¡Tengo miedo! No, ya valió madre. ¡Ahí con tu pinche madre! ¡Ahí con tu pinche madre! ¡Ahí con tu pinche madre! ¿Estás molestando a mis amigos? ¿Tú eres idiota o te parió un teletubbie? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. No. Eso estuvo cerca. ¿Me perdona? Esa cosa ni sentimientos tiene. Y ahora con ustedes una pequeña obra titulada, Se la creyó XD. Oye mi pana, ¿quieres que te muestre un secreto del jueguito que descubrí ayer mientras me chingaba unos churumais? Claro que sí, ¿cuál es el secreto? Mira, trata de encontrar el nombre. Así que primero, venimos por aquí a pulsar el botón del gnomo, y esperamos cerca del borde del agua hasta que ya lo veamos. ¿Pero a qué te estás refiriendo con el nombre de Isela? No recuerdo que haya secretos de nombres de personas, anímelate que te acabas de fumar un churito de los baratos. Tú solo busca la palabra Isela por los bordes y ya. Está bien, como digas y dónde dice Isela. Y se la creyó. ¡Ah! Listo, fin de la obra.